Continuamos con Más Tarde Ciudad y como ustedes están escuchando allí, estamos escuchando música de película y nos vamos a... Seguramente usted ya sabe de qué música estamos hablando y por qué tenemos una cortina de música de película, porque hoy es jueves y hay cartelera renovada de los cines. ¿Y con quién vamos a hablar? ¿Con quién más que con nuestro columnista de cine, el director Pablo Latorre? Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos dos estrenos, uno muy muy bueno y muy esperado. Y uno totalmente innecesario, pero bueno, vamos a ir a ver los trailers y vamos a charlar un poquito. Enseñarles lo que encontré esta mañana. Ver a los tiburones blancos en su hábitat natural. Es increíble. No, esto es para turistas. ¿Quieres pasar todo el día en un barco con esas tontas? Te voy a llevar a un lugar que ningún turista encontrará ni en un millón de años. ¿Cómo te enteraste de este lugar? Hagámoslo. Ok, enciendan sus linternas. Sasha, tus nalgas apenas caben por ahí. Al menos tengo nalgas. La entrada está al final de los escalones. ¿Están listas para esto? ¡Wow! Este lugar es grandioso, ¿no? ¿Qué es eso? Una alarma de emergencia. Respira profundo. ¡Te tengo! ¡Ayuda! ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir avanzando. No podemos rendirnos. Ya basta. Este lugar es un laberinto. Vamos a morir aquí abajo. Terror a 47 metros, segundo ataque. Dirigida por Johannesen Roberts. Es la secuela de 47 metros abajo. Traslada la mortífera acción de los tiburones desde México a Brasil y seguirá a un grupo de chicas que buscan aventuras en las costas de Recife. Con la esperanza de salir del rutinario sendero turístico, las chicas escuchan algo acerca de unas ruinas submarinas ocultas, pero descubren que bajo las olas turquesas de su Atlantis secreta no está completamente deshabitada. Desde la sinopsis ya vemos que es una peli genérica. O sea, creo que vi 25 películas que tratan sobre lo mismo. O sea, perdón, no quiero ser malo, pero es la continuación de una película que ya no era necesaria. Y bueno, no hay mucho para decir de esta peli. Si a usted, señora, le gustan los tiburones en CGI que comen gente, tiene su público. La verdad que al anterior no le fue mal. No le fue mal. No te digo, no creo que esté entre los nominados a los próximos Oscars esta peli. ¿Estás seguro? No. Con actores completamente desconocidos. Pero bueno, supongo que son cosas que nos regala la industria cada pero tiempo. Eso te iba a preguntar, ¿vos crees que la industria tiene sus seguidores que van a ver este tipo de películas todavía en el cine? Sí. Efectivamente lo tienen porque si no, no. Sí, si llega hasta acá, es que la película recupera su inversión. ¿Entendés? Es. Una peli que se hace con relativamente poco dinero y que recauda millones. Y aparte después tiene la venta de DVD, tiene un montón de otras cuestiones. O sea que la peli recupera. Es muy raro que una peli dé pérdida. Sería temas... ellos consideran que una peli da pérdida cuando no ganan lo que ellos esperan. Y cuando invierten mucho, me imagino. Pero no, pero por ejemplo una peli que invierte, qué sé yo, 40 millones de dólares, después gana 270... Eso es normal. O sea, si gana 100, para ellos es pérdida. O sea, pero a ver, duplica el costo de la película. O sea, pero de todas maneras ellos lo consideran pérdida. Son cosas que van manejando el tema de la industria. Tenemos un tráiler más, Pablo. Vamos a ver el tráiler. Tengo la camiseta puesta para este. Please stop bothering my kid. Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week.
How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Is this a joke to you? Guasón o Joker. Se centra en el emblemático archienemigo de Batman. Es una historia original e independiente que nunca se ha visto en la pantalla grande. Todd Phillips, el director, explora a Arthur Fleck, que es Joaquín Phoenix, un hombre ignorado por la sociedad, no solo por una cruda caracterización psicológica, sino también por un relato de adversidad. Es una película muy esperada por todos. La verdad que también por mí, es una peli que yo, si bien ya estoy un toque saturado del cine de superhéroes, esto creo que es volver a lo que se tiene que hacer, básicamente. Yo, la verdad que cuando empecé a escuchar acerca de esta película, no tenía mucha fe hasta que datos puntuales fueron los que me dieron el entusiasmo. Por ejemplo, va a ser una película única, no va a haber una segunda parte. No vamos a ver a Joaquín Phoenix peleando contra un Batman. No, de hecho, fue un condicionante. El director convenció a Joaquín Phoenix desde ese lugar, diciéndole, no, mira, voy a hacer una sola película. No quiero verte peleando en una pantalla en CGI. Así que la verdad que es interesante. Es una peli más relacionada con un cine de autor. Es una peli que se estrenó ya en festivales. Eso ya dio una aposta, no en salas comerciales, y no se elige Navidad o vacaciones de julio para estrenarse, sino en festivales internacionales. Nos hace recordar a películas como Taxi Driver o como, bueno, Comedian, que es la peli en la que se inspiró directamente, y hay un guiño directo por estar con De Niro, ¿no? Uh-huh. Así que es una buena peli que yo creo que hay que ver. Es la verdad que estuvo muy esperada, muy comentada. Muchos hablaron de esta película, de la interpretación de Joaquín Phoenix. Ya muchos se anticiparon, ya dijeron, no, va a ser el Oscar para Joaquín Phoenix. También tiene, ese hype. Claro. Ese es el hype. Eso es lo que decía. Involucra mucho eso y quizás algunos tienen muchas expectativas. Yo estoy entusiasmadísimo. Bueno, lo hablamos varias veces en varias columnas. Porque también, tanto Batman, que es uno de los superhéroes que más sigo yo, y la historia del Joker, del Guasón, es bastante interesante. Así que me llama mucho la atención. Sí, para mí lo que vale la pena rescatar es que se está volviendo a trabajar, a darle espacio a autores que usen a los personajes y que usen a la obra para expresarse. A ver, desde el universo Marvel, empezaron a crear, cuando crearon ese universo, hicieron todas películas basadas y interconectadas unas con otras, pero para crear ese universo fílmico, pero generalmente son todas películas que son iguales, nada más que le cambian el figurín. Siempre es un villano superpoderoso que quiere destruir el mundo, hay una cosita brillante que todos tienen que agarrar, los buenos y los malos, y todos van atrás de eso, y uno puede cambiar el personaje y básicamente la película es la misma. No pasaba antes. La visión de Batman, por ejemplo, de Nolan, no era igual que la visión de Batman de Tim Burton, que la versión de Batman de Schumacher, que bueno, mejor, no, ni que no. Mejor ni mencionarlo. Eran autores que usaban a los personajes para contar su propia historia. Y ahí tuvimos grandes obras.
con el universo Marvel no pasó. De hecho, DC quiso emularlo, pero las películas de DC, como siempre fueron como más serias que las de Marvel, entre comillas, quisieron entonces mezclar las dos cosas, hacer como una especie de universo fílmico con una cuestión de oscuridad y, bueno, y que fracasó rotundamente. Bueno, vemos el primer Superman nomás que era, que dejó de ser serio, era gracioso, porque era un intento vano, y quería ser un Superman oscuro que no cuajó. Bueno, y después ni hablar con la Liga de la Justicia, con un suicidio y todo, que fueron pelis para el olvido. Esto es retomar básicamente a lo que teníamos, ¿no? Lo hizo Fox con lo, y le fue bien. Lo que hizo Fox con los X-Men fue muy bueno para mí. A lo último terminó mal. La chocaron pero, la chocaron. Pero por ejemplo, podemos hablar de lo que fue Wolverine, de la película de la de Logan. Y bueno, la de Logan. Pero fíjate cuáles son las características de Logan. Está por fuera del universo del universo Marvel. De es una, tampoco, claro, también está por fuera del universo X-Men. Se relaciona un poquito, pero es más distópico. No realmente es una película de autor que no tiene, claramente no tiene ni un solo registro de lo que es, tiene que ver con fotografía, con color, con diseño de producción, con el resto de la película de X-Men. O sea que, realmente, de las cuales yo rescato la primera por una cuestión de que era una cuestión de introducirnos al universo. La segunda es una gran película. Después empieza a caer. First Class, podemos zafarla un poquito. Y después, nada más. Apocalipsis fue, no, eso fue la peor. Fue la peor. Y no, dicen que esta última, que yo ya ni la vi. No, la Fénix, yo la vi la última. Me dijeron que es mucho peor que inclusive que Apocalipsis. No, me pareció peor la de Apocalipsis. Verlo, Apocalipsis, igual, tiene mucho por criticar. Ahora, quienes están haciendo algo también distinto a la línea Marvel es Sony. Apostó con, bueno, estamos hablando de Sony, refiriendo más a Spider-Man. Y apostó. Que resolvieron el problema. Se resolvieron los muchachos. Se arreglaron. Es algo que estuvimos hablando, lo dijiste vos. De hecho, lo dijiste, esto se resuelve a una oficina cerrada. Chao, se resuelve. Sí. Acertamos. Sí, sí. Y vuelve Tony Stark. O sea, todo lo que te diga. A ver, todo se va. Dinero, señores, dinero. Pero sí, a ver, con el tema de lo más interesante que tiene Spider-Man ahora, bueno, van a darle cierre a esta trilogía, que no es mi favorita, pero nos dan la posibilidad de que hagan una peli de un Spider-Verse reuniendo a todos los actores. O sea, eso es muy, muy, muy muy interesante. Lo que hicieron con Venom. Hablando ya también de los villanos, quisieron hacer una. ¿Qué te pareció? Sí, no, a mí me pareció que era una peli que tampoco cuajaba, no cierra por ningún lado. Pero ¿qué pasa? Es una peli que está más pensada en vender muñequitos que en decir algo. Entonces, ¿quién es el director de Venom? No sabemos quién era el director de Venom porque no hizo nada antes. Es un director como Andy Muschietti, el de It. O sea, son directores que aparecen fugaz. Que son empleados de la industria, no son autores. Todd Phillips, siendo inclusive un director de comedia, es un tipo con una visión muy clara de lo que quiere contar. De hecho, sus películas, las de Hangover, son pelis que se sostienen en sí mismas. Y son unas comedias como, si bien una cuota como de humor casi lisérgico, están como ancladas a un mundo real que vos las podés relacionar de alguna manera con la película del Joker. Ves la fotografía, ves el color, ves. O sea, si bien el tono de la película es diferente, le ves la mano al autor. La esencia tiene. Vos sabés que es de él. Pasa con las películas de Tim Burton, pasa con Wes Anderson, o sea, pasa con Spielberg. Vos notás dónde está la pincelada del autor. Venom es un injerto, es como, ya te digo, como Escuadrón Suicida o como cosas. Son. Bueno, se estrenó hace poco el trailer, hace un par de días se estrenó un trailer de Birds of Prey. Una película que para mí
Es como la que comentaste recién, la segunda parte, la del tiburón, era innecesaria. ¿Sabes? Y sí, es porque, bueno, es que Gal Gadot es muy linda y como Harley. No, no como la rubia. Margot Robbie es muy linda y como Harley Quinn es lindísima, entonces como que no podemos desperdiciarlo en una sola película y ese es el criterio para hacer otra, ¿entienden? O sea, no... Pero le van a dar una oportunidad a Jared Leto, todo indica que Jared Leto va a aparecer como Joker. Sí, bueno, un pésimo Joker sin sustento, sin gracia. Y bueno, pero está bien, son cuestiones como, esta sí, es una película para el público que se va a decepcionar cuando vea el Joker ahora. O sea, va a ver esta película, no les va a gustar, va a pasar lo mismo que pasó con la película de Tarantino, que los grandes fanáticos de Tarantino no les gustó, le pareció una película lenta, le pareció una película sin violencia, sin la esencia de Tarantino. ¿Por qué? Porque piensan que esa es la esencia de Tarantino, siendo que en realidad creo yo que es su obra máxima, es la mejor narrada, la mejor contada, la más profunda, la más adulta. No soy fan de Tarantino, pero esta película fue realmente buena. Y bueno, pero sus fanáticos no tuvieron lo que quisieron. ¿Vos decís que los fanáticos del Joker o los fanáticos de lo que es la saga Batman van a encontrarse con algo que probablemente no les guste? Y sí, van a encontrarse con algo diferente. Pero, y mirá que hicieron, hicieron muchísima propaganda y muchísimo hincapié en eso, de que es diferente, no vayan a ver una película de superhéroes, no es una película de superhéroes. Pero bueno, la gente no va a faltar el que diga que no, así no es en el cómic. No, papá, no es en el cómic. Es muy bueno lo último, bueno, no sé si, bueno, pero lo que último que hizo Joaquín Phoenix es muy interesante. Hizo varias películas, incluso que no tuvieron salida, por lo menos en varios países en el cine. Pero lo último que estuvo haciendo Joaquín Phoenix, la verdad que es... Es que Joaquín Phoenix está más allá del bien y el mal. Es de estos actores que nos sorprenden siempre, que es un sello de calidad. O sea, Joaquín Phoenix, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. O sea, son tipos que vos encima, ya sabés. Y encima lo combinan con Robert De Niro... Claro, ya está, ¿entendés? Va, o sea, listo, anda a ver a Joaquín Phoenix y a Robert De Niro interactuando en pantalla, ya de por sí está bien, ¿entendés? Es lo que pasaba con la peli de Tarantino. Uh-huh. Listo, ya está, es un duelo actoral entre Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Ya está, o sea, y después es encima dirigido por Tarantino, entonces ya está, ya. Va a valer la entrada, señores, así que vayan al cine a verlo. ¿Qué pensás, Pablo, vos de los que se hace, el fandom que ya se adelanta y ya dice, no, Phoenix se lleva el Oscar? Pero eso es necesario porque la industria requiere, hoy por hoy, la gente no va al cine. La gente prefiere quedarse en su casa. Va al cine cuando son eventos culturales. Vamos a abrir comillas muy grandes en eso. Entonces, para que haya un evento cultural, de hecho, uno de los primeros paradigmas de esto fue la segunda Avengers. En realidad la primera Avengers, fue como el gran evento cultural. Ahí empezaron a instalar esta idea de, bueno, juntamos a todos los superhéroes, todos tenemos que ir al cine. Después eso se multiplicó con el episodio 8 de Star Wars, que realmente fue un evento cultural porque fue una primera de Star Wars en 10, 20 años, ¿entendés? Entonces, eso sí. Pero entonces ahora lo que intenta la industria es generar un evento cultural por cada paparruchada que sale. A veces es mucho más fácil, a veces no. A ver, con la película de los tiburones de recién no creo que podamos. Pero, qué sé yo, con el Joker ya te dicen que va a ser la película. No sé si vieron una serie que yo recomiendo mucho que se llama BoJack Horseman. Sí. La dan por Netflix. Ahora están... la última temporada, pero la cancelan. En una de las temporadas, el protagonista, que es un actor frustrado, logra hacer una película, ¿no? O sea, actuar una película que le está yendo muy bien y que es su mejor actuación, aunque él no actúa. Pero lo interesante es cómo te van mostrando el entretelón de cómo se consigue un Oscar, básicamente. Tienen una promotora
que lo va llevando a diferentes entrevistas, a diferentes festivales, le dicen lo que tienen que decir, lo que tienen que actuar, en qué nota se tiene que levantar e irse enojado. O sea, generar todo el clima televisivo y mediático para llegar a la nominación del Oscar. La serie es paródica, pero funciona así la industria. Entonces, como que... Es la previa. Es la previa, están tanteando. El Oscar lo van a dar por una cuestión de hype. Siempre ganan enfermos o cosas por el estilo. Nunca... O actores muertos. O sea, a Heath Ledger no le hubieran dado el Oscar. No. No se lo hubieran dado si no se mataba, pobre. Ahora, que vayas movilizado, y esto es cierto y es muy... bueno, muy yankee, que hayas movilizado a la sana en el lanzamiento del Joker, hayan movilizado a reforzar la seguridad en los cines. Bueno, sí, bueno, pero ese es parte del folclore americano. Parte del folclore americano, ¿no? Bueno, después de lo que ocurrió con la película que cerró la saga de Batman, El Caballero de la Noche, claro, creo que. Claro, sí. Se esperó. Sí, sí. Claro, porque el problema es el cine, no la tenencia de armas. Sería, pero bueno. Totalmente cuerdo el razonamiento. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. Dale. Tenemos cartera renovada. ¿Les pones las fichas? No sé. No sé si te veo decidido cuál de las dos. Yo voy hoy de nuevo al cine y seguramente voy a ir todo el fin de semana como dos o tres veces a ver el Joker porque varios amigos quieren ir y no se conocen entre sí, así que voy a ir como tres o cuatro veces a ver el Joker. Así que la semana que viene podemos hacer un desglose un poquito más profundo. Bien. Sin spoilear. Sin spoilear y todo. Quédese tranquilo. Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. Uh-huh. Nosotros estuvimos conociendo la cartelera de los cines, por supuesto, gracias a los cines de la costa que nos acompañan en esta columna, en esta sección, en donde también les podemos recordar que ya vamos a decirles quiénes son los ganadores de los dos pares de entradas para los cines de la costa. Ya sabe cuáles son las instrucciones, tiene que seguir nuestras redes sociales, así que prepárese para saber quiénes serán los ganadores, por supuesto, como todas las veces lo anunciamos en nuestras redes sociales. Nosotros conocimos la cartelera. Creo que ya más o menos tiene una idea de cuál iríamos a ver nosotros. Por lo menos no sé usted cuál elegirá de las dos. Vamos a un poco de música y nos preparamos para los números de la quiniela.